Vestida de blanco, con un tenedor sobre un plato de joyas, decidida a comerlas como espagueti, Melania Trump posó para la nueva portada de la revista Vanity Fair en su edición mexicana, en medio de la crisis económica, la polémica y la tensa relación entre México y Estados Unidos. Ante la llegada de su esposo Donald Trump a la presidencia. Muy mala fotografía, porque es un momento donde la gente está padeciendo hambre, donde está padeciendo enfermedades, y ella, ecuánime, con un gesto que no se mueve y además comiendo joyas, porque ella sí puede hacer eso, tú no. Vanity Fair México tuiteó la portada y un adelanto de la entrevista el mismo día que el presidente Enrique Peña Nieto. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro. Canceló una reunión con su homólogo estadounidense ante su insistencia de que México pague un impuesto del 20% en importaciones para construir un muro a lo largo de la frontera contra la inmigración. El blanco es un color que denota espiritualidad, elevación, un poco de sentimentalismo. Y si tú la ves, es errónea. En la próxima edición de febrero, Vanity Fair México resalta que Melania habla sobre su turbio pasado familiar y las tácticas para lidiar con su marido. En redes sociales, usuarios calificaron la aparición de la primera dama de los Estados Unidos, my incredible wife, Melania, en la portada de una revista en México como inoportuna y humillante. El fin de semana y lo temprano que estamos midiendo el evento nos indica que va a ser explosivo. Melania Trump no solo ha sido objeto de críticas al aparecer en revistas de sociales o de moda internacional, también como primera dama al querer adquirir un estilo sobrio y tradicional como el de Jackie Kennedy, de quien se ha declarado admiradora. En la Ciudad de México, María Elena Pazzi, Univisión.